¿Qué tal, amigos? Cancún Channel y Cantrapunto Noticias. Hoy estamos en el Banco HSBC, otro banco que está inmiscuido en problemas legales. Justamente Santander ha estado hace 3-4 meses con unos clientes que han defraudado. Hoy estamos ante HSBC, tenemos al señor Carlos Herosa y el señor Dimas, que han sido defraudados por el banco HSBC. Vamos a obtener el testimonio del señor Herosa. ¿Qué ha pasado con este banco? Pues me hicieron 4 transferencias, las cuales yo no realicé y en las cuales vaciaron mi cuenta bancaria. En estas transferencias yo puse una aclaración, la cual no procedió, ya fuimos a la Conducef, a la PGR, el banco se niega rotundamente. Trataron de llegar a un arreglo conmigo, en el cual no se me hace justo porque me ofrecían solamente el 50% del monto y me obligaban a firmar una carta en la cual decía que yo había sido el responsable. Y es algo que, en lo cual yo no accedí, porque yo creo que el banco debió haberme dado un acuerdo donde él se hacía responsable y me devolvía el 100% del dinero. Es decir, acepta el 50%, pero el 100% no. No, así es. Y esto no lo hizo ni en la Conducef, ni lo hizo en la PGR, ni en ninguna instancia legal. Me lo hicieron en la oficina de aquí, fue la licenciada Leticia Palma García, y digamos que lo hizo de una manera en la cual era un convenio entre dos partes, y yo, si yo firmaba la carta, me depositaban el 50%, no me decían lo que no me causó confianza fue que no me decía ni el día ni la hora en que se me iba a hacer el depósito. Yo tendría que firmar la carta y después de eso ellos me dirían cuándo se me haría el depósito. ¿Cuánto es el dinero que ustedes le defraudaron? Me defraudaron 176 mil pesos más o menos aproximadamente. Y de este lado, amigos, tenemos el señor Dimas. Igual usted fue víctima de este banco. Así es, fuimos víctimas. No de este, fue el otro que está aquí en la Torcasita, en la Portillo. Del mismo empresa, la cadena. Así HSBC. Es. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Igual me hicieron dos transferencias y compras por vía Google. Me hicieron una transferencia de 149.500 y otra de 112.000 y compras con más de 30.000 pesos en vía Google. Estas sí me las devolvieron. Ese dinero sí me lo devolvieron a mi cuenta, pero las transferencias me salen o que no, que eso yo las hice y que... Es decir, reconoce las compras que usted no hizo, pero las transferencias no las reconoce. Y fue en el transcurso del mismo fin de semana, se hizo todo. Ha de cuenta que de viernes al lunes en la mañanita ya no había dinero. Y esto sin duda no solamente le afecta a usted, le afecta a sus trabajadores que se quedan sin el aguinaldo en una fecha tan especial. Así es, sí, no, no, nos afecta. De hecho ya tiene desde agosto... Me empezaron a dar largas y largas, y para que ahorita ya en este último me salen con que no, juez improcedente, ya no procede nada. O sea, es un viacrucis de 4 meses que ha vivido usted y ahora le dicen que no se puede hacer nada. Así es. ¿Lleva demanda legal, demanda ante la PGR? Ante la PGR, pero ahorita ya estamos aquí con el compañero agarrando una abogada para que sea federal, porque ese es un caso federal. Ya lo estamos tratando de que ya empiece a trabajar la abogada en ese caso, pero pues... Esperar con esta gente y que se den cuenta que realmente es una mafia entre ellos, porque eso es una mafia entre ellos. Te piden la información a uno que es inocente en la forma, en ese aspecto. Ellos saben cómo manipular a la gente y le dan una información que no debe darle uno a ellos mismos. Y aparte, señor, usted está recopilando otras fraudes que han hecho a nivel nacional y ya lleva cuántos. Sí, sabiendo más o menos, lo hicimos viral y las personas que se han manifestado son más o menos 47 personas. Las más importantes o con las que yo ya tuve contacto directo es el profesor Cabrera en Mexicali, fue más o menos por 500 mil pesos, y una profesora que fue como por 400 mil pesos en la ciudad de, creo que es Sonora. Ellos dos igual fue de la misma manera, fueron transferencias vía SPEI y les hicieron los retiros, igual el banco no les dio solución. Oiga, si alguien más resulta haber sido afectado por esta banca, ¿se pueden comunicar con ustedes para hacer una sinergia y ser mucho más personas? Sí, claro que sí. Claro que sí. Mi teléfono es el 9981-435295. Y si alguien se quiere comunicar, con gusto, porque yo he visto que ha habido muchos afectados. A lo mejor creen que la Conducef los va a ayudar, pero la verdad es que es una instancia meramente conciliatoria y en la cual te dan largas, largas, largas y llegas al punto donde... El retorno de tu dinero es casi imposible. Señor, igual nos puede proporcionar tu número telefónico por si alguien quiere contactarlos para hacer sinergia y ser más personas. Sí, 9983042733. ¿Su nombre? Felipe Dimas Nava.
amigos de Cancún Chale y Contrapunto Noticias. Escucharon ustedes al señor Erosa y al señor Dimas platicando sus casos de haber sido defraudados por la banca HBC. Nosotros continuamos con la programación.